Hola, gente bonita, gente prechocha. Espera, que se acaba la música así muy de repente. Pero es que quedaba mucho y claro. A ver, que si quiero, queréis, lo dejo ahí todo lo que dure. Hola, gente bonita, gente prechocha. Troto prechocha, muchas gracias por esa sub. Kiss prechocha. A ver, pregunto usted, ¿es la ganza futurística o soy yo que no me he enterado que es Huawilín? Buena pregunta. Es Jagualine. Estamos en Jagualine. Y luego yo le pido. Porque a mí, a ver, Jesús me lo recomendó. Y lo estuve mirando y parecía que no había mucho susto. O sea, no me perseguía mucha gente. Y como veía que no había mucha persecución, dije, pues lo podemos probar. Pero, ¿cómo que el bicho persiguiendo me ha timado? Pero te matan. Terrible, pues bueno, cambiamos de juego. Yo lo estuve mirando un poco por encima y no parecía muy, 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 muy difícil. Como la que te persigue a tu Cristo y te matan. Ay, no, no me diga eso, troto, ya se me han quitado las ganas. ¿Qué tal esta gente bonita? No, en qué fobia. Claustrofobia. Lo voy a pasar mal entonces. No sé. La garza fue timada. Exacto, sí, me han timado. Me han timado. Cambiamos de juego. Igual no sé cuánto voy a jugar porque mi ordenador está un poco hiperventilando, ¿vale? O sea, en cualquier momento va a empezar el fuego. Así que probaremos un poquito. A ver qué tal. Y luego, pues ya vemos qué hacemos, no sé. Si veo que el ordenador va a explotar, lo dejamos. Y eso. Pues vamos a empezar nuestra aventura. No, terrible, el troto nos abandona. ¿Por qué? No, troto no nos quiere. No te deja solita. Bueno, pues que sea feliz. No. Quiero jugar. Pero. Eso, Kiss, tienes razón. ¿Quieres jugarlo? No quieres spoiler, pero ves los textos. Ahí la ha dado. Ala, ala. Yo no he visto el tráiler, yo solo he visto. Lo busqué en YouTube. Y pues dije. Lo vi por encima un poquito en un gameplay. No parecía que me persiga mucha gente. No, spoiler directamente. No, 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 solo miré el principio, no miré más. No, no quise mirar mucho, solo vi un poco el principio así rápido y ya está. Ya no vale, ya no hay susto. No, solo el principio, lo que queda del juego no lo he visto. Dame un segundo, voy a coger una cosita. Uy. Hoy estoy hablando sola. Perdón.
Se me ha olvidado poner el micro. Ya estoy, que he ido por las chuches que me compré antes. Y estoy fuera de cobertura. Pues nada, vamos a empezar nuestra aventura petrolífica de los muchos marinos. Peta la única neurona. Terrible, ¿por qué? A ver. Creo que se escucha bien. Vamos a quitar la música. ¡No! Es verdad que se me acabó el este. ¡Trota, volver! Pues vamos a empezar. ¿Se escucha bien el juego? O lo subo. Lo subo un poquito. No, no puedo subir mucho más. Que no. El aula me mata mucha gente. Historia normal. Voy a salir corriendo. Hacemos todo. Hacemos modo historia, así nos morimos mucho. Bueno, normal, venga, vamos a morir. Pero no, porque el doble es más difícil o... Y te persigue mucha gente, te quiere matar mucha gente. No, 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 no. No, Lula. No. Sí, claro. Que no, que es muy difícil. Si yo no avancé nada, jugué 5 minutos y no puedo avanzar más. You to do what's right by us now, please, Kaz. Porque no puedo. Estoy harta de peleas. I want you home. The girls want you home, but. Es una prueba de silencio de mi duda. Then we are done for good. Venga, Troto, que vaya bien. I love you. Troto, volver. I love you. Girls need you a Christmas card. Fuck. Vale, que no te preocupes. Muchas gracias por pasarte. I'll be there in a minute, Trots. Aye, well, don't wait too long or someone will be up with you. Aye. All right. Que sí, que voy ya. Amable. Se ve bastante bien el juego. Mira el agua. Feliz Navidad con B. Vamos a contar ya las notas del vecino. Ay, quite right, Trots. Más señores, el sindicato de trabajadores. Voy a 10 años después, todavía en el cuarto. Es que hay cosas que ve. ¿Qué ver algo más interesante? No, pues venga, a ver. Este tiene cerrada la puerta. También está cerrada. Pues vamos. Está lleno de agua. Casa, señor. All right, Kaz. What are you doing up there? Pipes leaking. If it's not one thing, it's the other. See, that's all rigged. Vamos, que se cae a cacho el sitio. Fucking Cadal.
and fucking Rennick cutting corners. Aye. Speaking of, you are in the shite, wee man. You prepared? Rennick got a letter this morning from the mainland and he's been up to Hydo ever since. Heard he's gunning for you. That's just brilliant. That's his win. I need a smoke. Can't find my lighter anywhere. Take mine. I don't need it anymore, honestly. You're a fucking lifesaver. I'm going to get breakfast. All right. I'll see you for darts tonight. We'll put a wee picture of Rennick up. Robert Manchero. Sounds like a plan. See ya. Que tú se pone nervioso. Porque eres un viejo conmigo a tu punto, exacto. No puedo pasar. No sé dónde tengo aquí, pero bueno. Baja al comedor. Pero primero quiero... ¿No puedo ir por aquí? Está todo cerrado. ¿Gansa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, anuncio! ¡Ay, no anuncio! Tú dices que está tonto con los anuncios. Cada vez pone más anuncios. Vamos a esperar aquí mirando la ventana. Está lloviendo. Está lloviendo. Ya debería haber terminado. Oli. Mira, es Navidad. Es Navidad. Entonces, si es por ahí, quiero ir por aquí. ¿Quién es Roy? Este señor. El cocinero. No cuando te sientas preparado, pero bueno, déjame comer. No me dejas ni comer. ¿Crees que es Paulus? No me sorprendes, Kaz. ¿Estás de Sue's? She's talking about divorce. Oh, I'm sorry, Kaz. She'll come around. Not if I get the jail, she won't. Well, maybe you could have considered that while you were battering Billy Chamberlain's head. Sí. Cunt slagged off. Le brilla la calva. And there he is. Floats like a butterfly, stings like a bee, and swears like the devil himself. Listen, mate, even if it is the police, maybe it's best to just go back and face it. Yeah? Me das un abrazo. No, gracias. No me apetece darle un abrazo. Lord loves you, mate, no matter what. And I'm pretty sure Sue's does too. That's all clear for you now, Roy. Lovely job, thanks, Dobby. Oh, Trot says he's left your insulin in your cabin. Oh, bless his little communist socks. Muchly appreciated. Ta-ta. Remember, life is like football. It's not over. Until the final whistle. Aye. You're a Barnsley fan, so you're pretty much fucked from the off, right? Oh, I will see you hang for that McCleary. Off you trot, lad, before his nibs blows a gasket. No me dejan comer. Doing, boys? No bad, Kaz. Raph's here's a bit shaky, though. Gonna be the lad's first solo ride this morning. All right. You'll be all right, pal. Especially with the big man here looking out for you. Have you done it before? Christ, no. I'll stick to the lecky, thanks. No great in tight spaces. No me apetece bucear, la verdad. Really filling the lad with confidence there, Kaz. Ah, sorry, wee man. Don't worry about it. Brody's got you. No me dejas en nada aquí.
Pero me sale un puntillo. Ahora. Tiene que ser de este lado. Venga, Kiss, que descanse. Muchas gracias por pasarte. Que pase muy buena noche. Un abrachito. Sé feliz. And Cadal are just going to make more cuts to get other rigs on the go. If we don't take industrial action soon, this place... Oh, come on! If we don't take industrial action soon, this place will be even more of a death trap than it already is. Pocassi. He's got a point, though, Dibble. We're down to a skeleton crew in the pontoons and it's ropey as fuck down there. Workers of the world... Phew! God! What do you think will be keeping the lights on if this place falls apart? That's coal, you numpty. Man, I hope there's some leftovers. Naves con papas. Coles de Bruselas. ¿Cómo estás tú? En el Titán, pero bueno, ¿tú por qué? Home sweet home. ¿Me quieres disparar, Gish? Bueno, ahora sí, Adri, buenas noches. Venga, Gish, buenas noches, que seas feliz, un abrachito. No, wey, qué grande el sitio. Voy a head up and see what the score is. Yeah. Ah, vale, que era por aquí. Yupi. Yo perdida por la vida. Hola Dante, prechocho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Vale, por aquí de la vuelta. Hola, niña, estás muy enferma. ¿Por qué? ¿Yo por qué? ¿Yo estoy bien? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? ¿Estás resfriada? ¿Que no? Se me ha quedado la tos. La tos no se me ha ido del todo, pero ya estoy mejor. Need a hand there, fellas. A clearing. No, I can skip in this hero by myself. Así. Terrible, se me ha quedado así la voz para siempre. No sé, ya lo moco y tal, se me ha ido. O sea, se me ha quedado tos. Algunas veces tos, pero ya estoy mejor.
no te punch him. No promises. Se me ha quedado así la voz. ¿Tú cómo estás, prechacha? Este como Carlito, entonces sí. Con pereza. Terrible, siempre con pereza. Got the crew running around like blue ass but they cannot make head or tail of it. Is that yous behind schedule then? No, not yet. And not if the gods are smiling on us. So mere fuck than ever. Bueno, pero si está bien importante eso. You better get up there. The boss man sounds raging. Yo te he dicho que viniera Jesús y no has querido venirte. Yo te invité y me dijiste, no, no hace falta, ya me voy yo. Y claro, me tuve que ir sola. ¿Qué tal, Jesús Prechocho? Muy buenas. Pues mira, es un jueguito de miedo en el que estoy en Escocia, en una plataforma petrolífera que está un poco chunga. Y parece ser que me van a perseguir el Kraken y tenemos que huir. Ay, chismecito. De Call of Duty. Vaya, está bien eso. Y aparte, chismecito, ¿cómo está? Y yo estoy perdida. No sé a dónde tengo que ir. Sí, me quieren matar. Que va y reclama de eso que decía como sanísimo. Pues que te aprovecho, prechocho. Yo no sé a dónde tengo que ir. Tengo que ir a ver el ascensor del personal. ¿Y dónde está eso? ¿Y cómo llego hasta allí? ¿Cómo llego yo hasta allí? Ya volví, te viví. Hola, Demo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Falta Patroclo. Muy bien, que ya te viví. Yo me acuerdo, terrible. ¡Patroclo! ¡Patroclo! ¿Dónde está Patroclo? ¿Dónde está? O sea, ¿cómo llego yo hasta ahí? A Mimi. Es Mimi. Era Mimi, ¿no? Sí, era Mimi. O sea, como que un punto del canal. ¿El qué? ¿Qué ha pasado? No, no lo he visto. Hoy pasé, pero en la tienda que he ido no estaba. Ese comando Mimir, pues si pones exclamación Mimir, pues te sale cuántos días vas a Mimir. Es aleatorio. ¡Oh, jamás! ¡Jamás! Puedes dormir 300 días, de día, dos días. ¡Jamás! 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 El día 279 días. Oye, yo no sé cómo llego. Ah, vale, por aquí.
¡Qué bendición! ¿Te imaginas dormir esos días? Yo quiero dormir tantos días. Vaya, me quieren aplastar. Scooby-Doo! No me he enterado de que tiene. Regla la caja de fusil del ascensor. Troto. Terrible troto. Jesús. Ah, por cierto, Jesús, tengo más chismecito de la señora rara. Hay habido chismecito con la tipa rara. Está muy pesado. Hoy me ha sacado de quicio. Que vaya bien con Loki, troto. Qué sitio más grande. Mira atentamente. Pues mira, vamos a pasar un momento en el jueguito y os voy a contar el chismecito de hoy con mi querida amiga, bueno, amiga entre comillas, ¿vale? O sea, estuvo conmigo en clase cuando yo estaba en el bachiller diciendo inglés en mi último año. Pues, ¿os recordáis que os conté que que hizo la prueba de para el conservatorio? Hoy han salido las notas. Y ella sacó un 5 con algo. Y a ver, tampoco la tirarían por un barranco, pobrecilla. Pero vamos, que hoy ha salido la lista. Pero y ahora tiene que esperar a septiembre que hagan el acto de elegir el instrumento. Pero bueno, si va y quiere seguir, quiere hacerlo, solo tiene dos personas delante que haya elegido trompeta, porque ha elegido trompeta. Así que entraría. Pero es que ahora me dice, bueno, primero, antes de que salieran las notas, me mandó como 80 mensajes diciéndome que ha llamado al conservatorio y que le han dicho que la página no, que tiene las notas, pero que no funcionaba la página. Y que ya durante la mañana pues intentarían arreglarlo. Si no, pues lo pondrían y que tenían que ir al conservatorio, pero por la mañana, porque por la tarde cierran. Y me dice, y todo el rato preguntándome, ¿tú te vas a acercar al conservatorio? Y yo, no, yo ya he terminado, yo estoy de vacaciones, yo ya no tengo que ir al conservatorio. Le digo eso. Dice, ya, pero ¿te vas a acercar? Y yo, ¿no te acabo de decir que no? Ya tengo a Oscar que quiere que na por culo. Y le digo, no, yo no pinto nada ahí en el conservatorio. Y aparte, ¿no te acaban de decir que por la tarde cierra? Por mucho que yo vaya, está cerrado. Yo no puedo entrar, no voy a meterme en el conservatorio, no voy a romper una ventana y me voy a colar. No. Oscar, deja de chillar. Dame un segundo, que el gato no puede tranquilizarse. Troto habrá salido ya, pero no sé. Vuelvo enseguida, gente bonita. Mira. Espera. ¿No sabes?
joder. Ay, trato, muchas gracias. Ya estoy, perdón. Ya estoy. El gato chillando como loco, que no podía esperarse. Quiere irse con Loki a pegarle, pero le va a pegar, le va a hacer daño. Bueno, prosigo con mi historia. Pues después de preguntarme 8 veces si voy a ir al conservatorio a mirar en las notas, y después de responderle 8 veces que no voy a ir al conservatorio porque no tengo que ir al conservatorio, pues no entendió. Hola, loba preciosa, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba comentando una historia de una amiga, entre comillas, una conocida. Ah, no, me la han enviado ya mi profesora. Pero no es lo mismo mi nota de... que la suya es una prueba de acceso. No van así, pero vamos, que ya me la han dado. Mabel me la dio esta mañana. Y eso. Y después de decirme eso, 20 horas después de darme la lata, luego me dice, cuando ve la nota, porque lo veo, entré a la página y lo vi. Es verdad, se me olvida, Jesús, perdón. Se me pasó, lo vi y... Perdón, Jesús. Se me olvidó comentártelo. Ha sido hoy al... Hoy me la dijeron al mediodía o así, me las mandó Mabel. Y como dije, me quedó clarinete, el instrumento y análisis. 2. Instrumento y análisis. Mira. Te digo mis notas si quieres. Os voy a contar mis notas. Bueno, pero primero voy a terminar la historia, ¿vale? Un segundo, que me queda poquito. Pues luego me dice, es que no sé si voy a ir al final al conservatorio. Y yo, tanto dar por culo, tanto rollo, para luego no ir, porque es que estoy pendiente de la selectividad y de un grado superior que quiero hacer, que todavía no sabe cuál. Ella ha hecho el examen, según ella se ha apuntado, pero no sabe a qué grado. Según ella. Porque es así, de especial. Y le parece la cabeza a ver si se centra. Y yo le digo, pero entonces, ¿para qué te apuntas si no vas a ir? O sea, primero, en la selectividad no sé qué haces en la selectividad. ¿Para qué? Si no vas a ir a la universidad. A las cosas como son. Ya tienes el bachillerato, ¿qué más quieres? Y si querías un grado superior, no sé para qué quieres, para qué te apuntas al conservatorio si no vas a ir. Pero bueno. Es así. Así de especial. Y bueno, ese era el chismecito de esta señora. Y bueno, os voy a decir mis notas. En orquesta, bueno, en banda, saca un 8. Un 8 pechocho. Y según solo me han puesto una falta. Me falta un huevo, pero me han puesto solo una falta. Ya que majo a mi profe. En historia tengo un 8. Toma ya. En análisis lo dejamos. Me han de decir, eres mafiosa, así una cosa. Análisis, pues, como abandoné, o sea, lo dejé, o sea, no hice nada. Pues la tengo pendiente. En cámara tengo un 7, no un 6. En armonía tengo un 7. Y en la optativa, está rara, apto, porque no te ponen notas, es apto o no apto. Manda apto. El clarinete de cuarto le he aprobado. Y bueno, el clarinete de quinto, un 4. Y esas son mis notas. Como dije, análisis y instrumento, el clarinete. Sí, sí, se quedó analizando. Y él se quedó. Podría haber sido peor.
lo importante que aprobar armonía. Ya me he desentendido de armonía y ya no quiero ver más armonía. Ya soy feliz. ¿Qué te parece mi nota, Jesús? A la mierda que voy. Pues mis notas ese año fueron todos cero porque este año no tenía que estudiar. Vaya, increíble. Ah, Mr. McClary. So glad you could join me and sorry to have got you out of bed. Shut the door and have a seat. No, I'm fine, Stan. Sit your ass in that chair, you fucking liability. Ala, pero qué borde el señor. Do you understand me? A tight ship. Technically, it's no shit. Shut your gob, you Ned prick! I am sick! Sick to fucking balking of you, he does. That chef might be a mate of yours, but he does not run things around here. I do. Do you understand me? All right, why don't you just get on with it? Don't you answer me back! Pero bueno, señor. A shite on shore, McClary. But out here, I am the fucking king. Son 4 horas. No está tan largo. You bring the polis to my door. Es cortito entonces, aunque no sé yo si lo terminaré. Según trato, me persiguen muchos monstruos. I've got here some mama who can make a more positive contribution to this operation than you. Shut it! I'm in a meeting. What? Fuck's sake, Gibbo, I don't care. We're on a schedule. It's a fucking drill. You've got a fucking drill, so drill through it. Yeah, well, Roper's a whiny old fud. He's got a problem with everything. I don't care if it feels off. Just fucking do it! Or I'll come down here myself! Is that trouble with the missus? You're fired. You hear me? Hoy me han despide. Ah, la me han despedido. Come on, man. It's only a wee bit of trouble with the polis. I'm good with the lecky. I keep things running. You said it yourself. Out! Get off my rig! Verte porque lo digo yo y en chisme saco un 10 con matrícula. Muy bien, Jesús. Enhorabuena. Me han despedido. ¿Quemo el barco? ¿O no? Bueno, la plataforma. For you guys. Fuego. Yo me enteré que mi amiga la que fue madre ya no está con el padre niño. Vaya. Hola. Terrible. Esa era muy chivata, pues sí. Oye, que se mata. ¡Hala! ¡Hala! ¡Se ha caído! ¡Que te caes tú también! But you're a right pair. Two bars and a ball bag. Now listen, Pat. I promise I'll take care of him. I had a word with our Kieran, you remember him? You know, it's Billy Chamberlain from way back. He owes me a favor. Reckons he can sweeten Billy up a bit. Come on. Have I ever let you down? Roy, you lost the cake at the wedding. Now then. That wasn't my fault. You left it on a bench at Argyle Street. Aye, you were that bloated you didn't even remember baking the cunt. Oh, my children, that was before the light of the Lord came to me. Here we fucking go. And you, Mr. McCleary, you can fuss and cuss all you like. But perhaps if you went to the Saracens a little less and the Tabernacle a little more, then perhaps you'd not be in this pickle, eh? No, don't look at me. You're the one who decided to spend the next 4 months trapped on our rig with this bampot. Susan, I promise you,
We will get this straightened out. I will. You'd better. Qué bonito. Perdón. Guys! Christ! He's gone cold! Shit, guys! Get his legs! We can't leave him out here! Move! Fuck! Cass! I think he's dead! We've got you, man, alright? We've got you! Madre mía. Encima de cara. He's breathing, thank Christ! Cass! Wake up, Cass! Why is he not waking up? Can you hear me? Is he gonna die, Brody? Cass? ¿Dónde estoy? ¿Otra vez estoy en el mismo sitio? Que no estornuda. No, yo no lo he escuchado. ¿Así? Yo estoy sordo. Que no escucha el estornudo. McCleary! Thank Christ! You're right being up on your feet! My heat's killing me, but. Aye, aye, I think so. You got me out! Did you get Gregor? I got you, aye. I couldn't find Gregor. Fuck. I'm sorry, Cass. Jesus. He's not the only one we lost. Oh, no, no! Rass is still in there! Why aren't these working? Cass! I need you to help me! Cass! What? Right, aye, what do you need? The cable's stuck. Go down and release the main brake. Then come back up and raise the bell. If you can get it to my level, I think I can get him out. Aye. Raps, it's all right. We're getting you out. We'll be 2 minutes, pal. That's it. Come back and winch up the bell, Nat. Boy. Se nos muere. No lo sé. An air pocket or gas explosion, nobody knows. But whatever it was big. You were lucky, trust me. Douglas is trying to find out Mayor. Like if the bear is even safe now. What's wrong with Rafs? I don't know, all right. Decompression shouldn't be this bad. Oh, I shouldn't have let him go down there. I said I'd look after him. I'm here, Rafs. It's Brody. I'm gonna get you out. Is there anything Mayor I can do? No, I'll get him. We need to know what's going on up top. You'll need to go through engineering. The way up is blocked from here. Where's engineering for here? I've never been doing this end before. The only way you'll get there is to go under the rig. Should be a clearer path down there. All right, I'll head down now. Vamos a ver si no nos perdemos. ¿Qué? No puedo subir.
Ahora. Hostia. Me he matado. Me he matado, Paco. Ey, ¿qué hago? Y me he vuelto a matar. Ahora toca momento parkour. Muy bien. Me he vuelto a matar. Yo, a mí no se me da bien el parkour. ¿Por qué te matas? Joder, que sí. Troto casi me da un infarto. Hola, Troto, ya se ha ido. Acaba de cerrar la puerta. Déjate caer. Vale. ¡Ah! Con el amarillo. Con el amarillo. Madre mía, me da un chungo estar aquí. ¿Y a dónde voy si no puedo pasar? ¿Y cómo rompo el candado? Mira, yo en la vida real tengo que pasar por aquí y me muero. Dale, Nori, dale. Ahora tengo que saltar. Lo que salta es con amarillo. ¡Ah! ¡No! Vale. Mm.
Maravilloso que sí. A las guapatas. Shite. Gonna get to fucking sea again. Coincidencia, no lo creo. Pero no te caigas. Sube. Coincidencia, no lo creo. Tengo que saltar por aquí. Imposible. Ah, vale, que tengo que colgarme como un mono. No, la verdad es que no. Está aquí pensando, estoy flotando. ¡Uy! Aquí todos flotan. Puede volar, soy una gansa. Entrada pierna C. ¿Qué es esto? Pues es bueno que sea de chin. ¿Qué más quiere? Vale. Si no, no lo jugaría a trato. A ver, la verdad es que se ve muy, muy bien. ¿Y ahora qué? Ah, vale, para aquí. Terremoto. La fábula se fue. Algo útil. En mi frase, o sea, en mi tumba tenéis que poner, ¿y ahora qué? Toma zonas oscuras, no. Susto, pero no susto. ¿Cómo que susto, pero no susto? Tengo miedo. Parece, pero no. Ay. Tengo miedo. ¿Pero qué cojones es eso? Ahí el único que te puede sustituir son los de Hacienda si eres autónomo. Es la abuela que le han robado las lentejas. Terrible. Es que ¿a quién se le ocurre robarle las lentejas a la abuela?
Mira, yo por aquí, si en la vida real, no me meto, que me mate quien quiera, pero yo por aquí no paso. Yo por aquí no paso. Ni de coña, que me mate el monstruo. Jesus. No, 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 muy estrecho. ¿Me da algo? Me da... No, yo por ahí no paso. Si hay que sobrevivir por eso, no, 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 que me maten. You all right? Tell me what you've seen a ghost. Who's making that noise? Gibble. He's making that racket. Should we not find him, help him? No. I recommend that. What does that mean? No. I mean, no más se ve que pase. After that explosion, he got oil or some shite on him and just... I don't know. He freaked out. Went for me. He's still out there. You mean out here? As in out here with me? Aye. That's exactly what I mean. Oh, that's just fucking brilliant. You seen anyone else? I just got here. Where are you going anyway? Back to accommodation. Listen, you'll have to get through the water tanks to get up to accommodation. And quiet like. Gotta go all the way up there. Un poquito, sí. Jesus. And what about Gibble? Stay the fuck away from me. You're listening to me. ¿Quién es Gibble? ¿Qué es Gibble? No arguing. Kaz! Be fucking careful, eh? Aye. You know. Unos espíritus de hacienda, terrible. ¿Quién es quién? Es que no se pueden llamar Pepe. Una mano. No, no lo he probado. Se me olvidó. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Me tengo que lanzar? No. ¿O sí? Au. Sí. Luego recuérdamelo y le echo un vistazo. No, menos donde cayó. Así. No he visto que se cayera una escalera. Si está muy alto, me decís. O muy bajo. Ah, pues no me he enterado. Yo escucho ruido y... Sí, estoy ciega. También sirve. ¿No era por aquí? No he jugado. ¿Verdad? Te vamos a hacer spoiler.
Terrible trato. Fucking thing's locked. El mapa para verlo. ¿Qué mapa? ¿Qué? Ah. The fuck is that? Ah, sí, no lo he visto. Faltando de noche, what? me está dando un chungo. ¿Qué hago? Que me tenía que esconder. O no, no sé. Ya me perdí. ¿Por dónde estaba? Por aquí. Ay, no. Me atasca. Tengo miedo. Tengo miedo. Ah. Pero si solo quiere un besito, no seas salvaje. Pero no, no quiero morir, gracias. Me van a matar. Yo se lo daría, pero no me gustan los hombres. Tú sí puedes. No, no, yo tampoco puedo. No, si me matan me voy a morir. Salía doble. No. Douglas. Douglas ya no está. Está tieso. No me culpan. ¿Cómo que no?
Un tieso. El tío se me parece a la vez que la máquina expendedora no me soltaba el manste y yo con más sed que un camello en el desierto. Terrible. Pobre Jesús. Se muere deshidratado. Pues muérase y cállate ya de una santa vez. No, no puedo subir, no puedo saltar hasta allá, vaya. Pobre, pero si me quieren matar, por hecho. Fuera mi cartera de 50, un robo cuando entiendo cuesta 1,20. Mira, un mango loco. Carísimo. Esa hacienda, ah, amigo. Jesus. God, stop. Shit. Fuck. God, stop thinking about it. Just stop thinking about it. Jesus. Jesus. Right. Right. Is anyone here? Hello? If there's anybody here, fucking say something! Feliz Navidad. Es Halloween. Pero ¿qué coño es esto? El... El Cthulhu. Trot. Trot. Is that you in there? Sí, será tú. Trot. Trot, is that you? I can't hear you, man. Open the door. Trot, the door's blocked. I can't get to you. What's up, wee man? Are you hurt? Se lo comió Cthulhu. Hacienda lo está poseyendo. Terrible suceso. I can't get this one open. No chance. Pero por ahí no voy a poder ir. ¿Qué hago? Roy. No, 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 he's not here. Fuck. Have to go around the crew lounge and try the galley. Please, please be there, mate. Por abajo. Stuff is rank. No, ¿para qué vení? Por aquí no puedo pasar. Thank you.
Hello? Bloody hellfire! Bueno, dejando el cordel. Get in, quick. Thank God you're all right. Jesus, what are you doing in here? What do you think I'm doing in here? What the bloody hell is going on? I don't know. People are dying, Roy. Dead? Who's dead? How? Douglas. Trots, I think. I don't know, it's this thing. I think it's doing something to people. Hacienda nos mata. I don't believe, you know what I mean? I do, I really do. I saw something out on the deck. I didn't stay to look, it just scared the shit out of me. I should barricade the door. We can't hide, Roy. We have to get off this rig right the fuck now. Well, without Rennick say so. Roy, did you hear Rennick? What, you think we're getting evacuated? He'd want everybody back at work if we were at the bottom of the North fucking sea. Right. The lifeboats, then? Aye. You stay. Barricade the door. Let me clear a path, and once we're ready to go, I'll come and get you, right? I'll be here, don't worry. Get some extra prayers in. Aye, we're gonna need them. Kaz, You won't leave me. Pobre Roy. It's bloody terrifying out there. Pobrecito. I wouldn't blame you if you did, mate. I mean, you've got all the food in here for a start. No, we're a nivel 7 ya. Get your man upstairs on the case. And I'll see you soon, right? Pobre Roy. ¿Qué nivel? ¿Tengo que salir? Oh, ah, no, por aquí. Raros. Qué asco. Is that? Oh, fuck. Maybe I can go through the laundry. Tentáculos. Estoy dando vueltas. Deja con la puerta abierta para que... Pobrecito, venga, no va a cerrar la puerta. ¿Esta dices? Venga, va a cerrarle todas las puertas. Ya, de poco le va a salir una puerta, pero bueno. ¿Dónde va? Pues no sé. Vamos fuera. Es muy peligroso ahí. Ya pues no sé a dónde voy. Ah, mira, vale. No lo he visto antes. Sí, sí. Era. El colon transverso. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Me han encerrado en un monitor! Thank you.
here. Hostia puta. Uf. Qué susto me acaba de meter Scar. Ay, señor, le voy a matar. ¡Pau! ¡Pásate las piernas y yo! ¡Que me está tocando! ¡Pau! 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 ¡Cago su muerte! Y estoy aquí, no me te empieza a andar entre mis piernas y yo. ¿Quién me está rozando? ¡Socorro! Le mato, yo que le mato. ¡Qué cabrón! Ay, señor, me quiere matar. Scar me odia y me quiere matar. ¿Ve? Está demostrado. Ay, señor. Vale, a ver, no voy a sudar sin querer. Ya, a ver. Vale, trata, no te pierdas. Oh, ¡afu! Christ, how am I gonna get down there? Buena pregunta. Ah! Ah! Me he caído por el huequillo. ¿Ves? Si no necesito a nadie que me mate, ya me mato yo sola. ¿Quieres pringles de paprika? No me gusta. No me gusta, lo siento. Oh, come on. There's another one. Yeah, the other one. No, 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 no. Es que la de queso ya se desaparece, no es terrible. A mí las Pringles no me hacen mucha gracia, no sé. Uy. ¡No! Uy, pero me cayó. Bravísimo. Uy, pero sí. Uy, pero sí. No le prefiero matarse. Gracias por el clic, trata. Gracias a sus chistes muy malos. No, tampoco me hacen gracia, sus chistes son muy malos. Vaya. También tengo nachos Tex-Mex. Oh, come on, you're joking me. Yo quiero Rufito. O de... o los fantasmicos. Uy, pero sí. Gracias, Trotto.
¿Puedo llamar por teléfono? ¿Qué tengo que hacer? Pero no sería mejor. Yo te quiero de todo, pero no tengo de nada terrible. Pero no sería mejor ir a por tu amigo y luego quitar el seguro, señor juego. Puede ser. Ah, vale. Se me había olvidado. No, primero el seguro y ya si eso. El amigo. Palanca. Anuncio, no, Jesús, terrible. Ahora. Y se fue. Ya no tenemos barca. ¿Por dónde voy? ¿Por el mismo camino? Sí. Ya estoy. Hola de nuevo, Jesús. Yo también estoy. Hola, Troto. Estaban matando al gato terrible. Espera, pero por aquí no puedo ir. ¿O sí? No, no puedo ir por aquí. He tenido que relajarlo muy bien, Troto. Por ahí no, ya. Me acabo de dar vuelta. Pero por aquí no podía ir, ¿no? Teléfono. Rennick, it's me, Kaz. McClary, what the fuck are you doing to my lifeboat? It's gone. It's just fell off into the fucking sea. You must have done it wrong. Fuck off, Rennick. You built this fucking thing, not me. Who's with you? Roy's in the canteen. Finley and Brody are alive. Listen to me, McClary. Get your ass up to the chopper pad, bring anyone else you can find too, and whatever you do, don't touch this stuff all over the bearer. I can't get back out. There's a safety door, the railings are all gone. For God's sake, do I have to tell you how to do everything? Give the door a tidy kick at the bottom. It'll open right enough. What about you? Just concentrate on getting to the pad. Don't worry about me. No sé yo, suena sospechoso. Does this mean we're okay, like? No hard feelings. Get to fuck, McClary, and when you get back, fuck off again. I'd be happy to see you drown, but I'm not having your death on my fucking record. Go on your cell, you old fud. Siento, señor Juan, perdone, pero es que tengo hora en el traumatólogo. Anoche debido a dormir mal, he cogido una mala postura. Eso se merece. Y mire cómo se me caga el dedo.
Sí, bastante caliente. Lori bombera, exacto. Who's that? It's Kaz, Ennis. What's Kaz? Going on? Jesus, I need help. I don't know what to do. What was that? Someone's having a dream. Oh, no! Ennis. Ennis! Fuck. Están muertos. Está enfrente. Déjeme, estoy ciega. Pi 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 pi. Perdón. Maricondis. Ven con nosotras a jugar con tu parchís. ¿En qué te has fijado? Ah, yo me he fijado en que no está el cuadro de los seguidores. Que debería estar ahí. Uy. El vestido de una de las mariconchis. También lo ve. Ah, sí. Yo no me he fijado. A ver, ¿dónde? ¿Dónde están las mariconchis? Ah, algo ha salido mal. A ver, tengo que esperar. Se ve el fondo. Yo no me he dado cuenta. No, no me deja. Me sale error. Maricondis. ¡Es verdad! ¡No! Es verdad, es free. Terrible. This stuff is taking over. Christ. No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Trotz. Jesus Christ. Trotz está muerto. Ay, no, esto ya no me gusta.
Ay, ¿qué hago? Me va a ver. Me va a ver, ¿qué hago? What the fuck? No. ¿Y cómo eran los objetos? O sea, tengo que ir para allá, ¿no? Muchas gracias por ese follow, Darker. Bienvenido o bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me ha visto y me ha matado. Bueno, ya quiero jugar este juego y ando streameando qué tal es para streamearlo. Pues la verdad es que está, que se ve muy bien. Ahora tengo que intentar escapar de este señor monstruo. Pero está muy bien, la verdad, me está gustando. Sí, la verdad es que se ve muy bien. Aunque no sé si podré avanzar más de aquí porque me ve esa cosa. Toca una mejor llamada. ¡Ah! ¡No! ¡No! A ver, perdón, a ver. Sacaron un juego llamado Murky Divers ayer y es un Lethal Company bajo el agua. Y se ve chido por si interesa jugarlo en cola. No lo he visto. Creo. Ah, el que decía Troto. Vale, sí. Que está caro. Ah, vale, vale, sí. Entonces sí. Tiene buena pinta entonces. Es que yo un poco los nombres soy bastante mala. Se me olvidan los nombres y yo no sé cuál, qué me están hablando. Mucho. Ya veré algo, si me lo pillo más adelante. Exacto. No te dono porque están descuento por recién salido. Sí, que lo han sacado hace poco. Miraré a lo mejor más adelante, no sé. ¿Y ese no se mueve? El año que viene, tal vez. Es que estoy esperando las rebajas de verano. De esta que hay, creo que empieza el día 27. A ver si hay alguna rebaja buena. Porque ahí si me gasto ese dinero, luego hay una rebaja de un juego que quiero. Y luego no puedo. Pero que lance, no tengo aquí nada. Creo que si me muevo para allá, sí que aparece por ahí. Ah, es imposible. Ay, me ve. Yeah. Well, I told him that. Yeah. I told him it's not right.
Imposible. Esto es imposible, no puedo. Es que empujón sin bebé me mata. Estuve en Colombia, sobre todo te lo regalo para darte pruebas, porque sí me llama la atención jugar ese y ese que anda jugando también. Ah, no hace falta, muchas gracias. Este está bien, pero de aquí no creo que pase porque yo no sé cómo hacerlo. Está complicado. ¡Pero vete! ¡Qué asco! Mira que estoy yo sufro yo jugándolo. Sí, estoy sufriendo mucho. ¿Dónde está? No le veo. No sé dónde está. Le escucho. Pero si esto no es de Chiri. Ah, mira, ahí está. ¡Ah! No me mires, váyase. Qué asco, es asqueroso. Sí, guapísimo, una cosa. Ahí, ¿verdad? Ah, está ahí. Es que no se va. ¡Qué asco! Porque vaya una vuelta lejos para que me pueda ir para allá. Ay, señor. No puedo. Me cago en su puñetera madre. Pero es que no le veo, o sea, es que no sé dónde va a estar. ¿Dónde está? What the fuck? Es super manca, ¿dónde está? Joder. No, no, correr tampoco furo. Ay, señor. Por fin me lo va a tener que pasar pronto. Ay. Pero lo voy a intentar una vez más. No puedo ir corriendo. Es asqueroso este bicho.
no lo podrían hacer menos asqueroso. Pero tengo que ir por donde he ido antes, donde me he matado, por esa puerta. Vale. No, 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 no estoy, no estoy. Váyase para allá. No se va, hijo puta. ¡Corre! ¡Pero es que no corre! La mierda esta no corre. No puedo. Este señor no corre. O sea, le pongo a correr y no corre. Espérate, un intento más. Que quiero conseguirlo. Sí, yo estoy jugando con mando. No sé cómo era correr con... Ahora voy a intentar con un teclado y un ratón. ¿Cómo lanzo? No sé lanzarlo. Por fin. Me he conseguido, toma ya. No, ¿por qué no se abre? No puedo abrir. Aquí, ¿no? Sí. Aquí estás. Cass, ay, por fin. Jesus, you're terrible. Do not go down those fucking stairs. What the hell is going on? Trots. I think it was Trots. No, it's just fucking horrible, whatever it is. Just stay in here and keep quiet. Did you get to the lifeboats? Yeah. Fuck knows if they ever work, but they definitely don't fucking work now. I had a wee chat with Rennick about it while I was out there. How did that go? Badly. Cunt still reckons we should get to the bird. You think? You got a better idea? Cuz, mate, I'm not gonna make it over the deck. I'm not feeling so good, pal. I think I need my insulin. What? You're fucking kidding, Roy. Now? Oh, I'm sorry to inconvenience you, Mr. Bloody Fit and Healthy.
I tell you what, I'll have a little chat with my pancreas, shall I, and tell it to pull its socks up. Right, all right, fuck's sake. Could you not just eat some fucking jam or something? Oh, bloody hell, the man's a medical genius. I'll get on the blower to Dr. fucking Spock and tell him not to panic. We've solved diabetes here. It's fucking McCoy. No Spock. He was the point of your cunt. You think you can manage to get to your cabin? You've some in there, aye? I'll get to the helipad. Make sure that cunt doesn't try leaving without you. All right. I'm not useless. I can get there. Listen. Papa Roy. When you get to the chopper, tell Archie to radio in the support ship. We no. We need all the fucking help. Papa Roy. Big man, all right. Just be careful, okay? My girls need their God. Papa Roy. ¿Otra vez? Que están los monstruos, no quiero otra vez. Ay, ¿qué os está pareciendo el jueguito? ¿Os está gustando el jueguito? Está chulo. Lo de escapar de ese monstruo no me ha gustado. Pero está chulo. Demasiado difícil. Qué malo he pasado. Te lo puedo jugar porque me hice la historia. No, terrible, tronta, haberte ido. Don't like the sound of that. Whatever it is. Qué juego. Pero bueno, Jesús. I have to get across to the bird. My Christ, I can barely see the lift to get there with this fog. De tus gritos. That bastard thinks he can fucking leave us. Puto susto, que casi me quedé más sorda de lo que ya estoy. Terrible. Pero ¿cuál clip? ¿Qué clip? ¿Qué? ¿Cómo? Susto sustoso, ah. Luego recordarme y vemos los clips. No, pero yo no he visto el clip, no sé, muchas cosas, yo estoy en tensión. Fuck. Au. Oh, Sunil. What the fuck happened here? Christ almighty. Tengo miedo. Ese fue al más allá. Cuz, Jesus. What are you doing up there? That thing will see you. That thing. It's Muir, Cuz. It's fucking Muir. Muir. ¿Y quién es Muir? Jesus. Un compañero. Christ. I don't understand, Kaz. Listen, we have to get to the helipad, all right? I tried talking to him, but
came for me. He didn't care me at all. It's no him anymore. And es que ya no es él, un monstruo. Stop making do believe. Save who we can. Aye, you're right. But the only way up is the crew lift. He won't let anyone leave. Then we need to get past him. All right. I'll see you there. But hey, didn't he be a hero if he hears me, all right? And then don't let him hear you. See you at the lift. No creo que lleguemos. ¿Y cómo crees que pase yo por ahí? Mira qué bonito. Tengo que pasar por donde he muerto. Como si lo estuviera. Correr no sirve. Qué despacito, pero no me da tiempo a llegar. Espera, que sé qué pasa. ¿Ves? Iba despacito, me ha visto. Y no puedo ir más rápido agachado, un poquito nada más. Que no se va. Imposible, por aquí no puedo. Casi, pero es que no se puede. Así, a ver.
cosa tan amorfa. Por ahí dice. Está esperando a que salga para matarme. Ay, por fin. Pero vamos a dar. Esa queda para siempre. Me ha tirado. Me ha tirado para afuera, el cabrón. No sé, yo me he caído. Yo estaba ahí y he hecho, uy, y de repente estaba afuera. Ah, me resbalé. Del movimiento. No se va. Vaya. ¿Dónde está el señor? No, es que no le veo. Si no le veo, ¿cómo veo ahí? Está encima. ¿Qué hago? No me da tiempo a hacer un YOLO. YOLO. ¡Ah! Ponte las gafas. No, no se ve porque está encima mía. Era un YOLO. There's the lift. Not far now. Esto se guarda solo, ¿no? O sea, cuando llega a los sitios que cargan, ¿no?
Tengo que ir para adelante, ¿verdad? Sí, en la puerta. Creo que ahora, en el próximo punto de carga, lo vamos a ir dejando. Neural was coming at me. I just froze. I didn't care how I got myself in here, but the cargo hoist came down and we're right crabs in a creel now. Si quieres, jugamos un poquito los sin o algo antes de irnos. You're a good man, Kaz. Pues vamos a dejar aquí el juego. Mucha tensión por hoy. Y como no están larguitos, pues nos vamos a tomar con calma. Ah, vale. Sube. Asegura. Ah, vale. Espérate. Ah, que me mata. Muy bien. Creo que sí. Esto es hora que lo guarden antes de eso. A ver, pero ¿qué tengo que hacer? No sé, a lo mejor si lo guardo, no lo sé. Pero claro, me ha escuchado y ahora está aquí. Y ahora no se va. ¿Dónde está? No se va. Está ahí. Sí, por eso decía, pero no sé. Subo el montacarga. Ok. Uf. ¿Cómo subo el montacarga? ¿Cómo lo hago? Claro. Creo que me ha gastado. No me sale ahí. No me deja darle nada. Tiene que salir dentro, pero... Ah, espera. No puedo mover esto. Izquierda, left. Como ha matado. Vale, sí. Lo guarda ahí. Váyase, señor. Pues sí, vamos a dejarlo por aquí. Aparte ya mi ordenador dice descansa. A más charlita. ...442 días se fue a dormir Troto. Está bien. ¿Qué os ha parecido? Vamos a poner musiquita. ¿Os ha gustado el jueguito? Está guay y se ve bastante bien, se ve bonito.
Ya lo seguiremos. Quiero terminármelo. Tienes hasta el domingo, el lunes. No, no tanto, pero joder, mucha tensión. Algunos momentos muy complicados. Tienes tiempo, o sea, tal domingo, lunes. Tienes estos días. Tienes viernes, sábado. Venga, hasta el lunes. Este fin de te lo paso. Son 4 horas. Si mañana toca fiesta de pijamas. Que viene. Pues mira, podemos jugar un ratito los Sims. Aquí ya son las 3, pero bueno. Es verdad, vamos a ver los clips. Venga. Un segundo, voy a ponerlo. No, Trotto, Trotto nos abandona. Trotto ya nos abandona, no quiere estar con nosotros. A ver. Vamos a ver los clips. A ver si me duermes tarde, pero cuando hago yo directo te quiere dormir temprano. Muy mal. A ver, los clips. ¡Ah! Ja. Sus tacos. Uy, pero sí. Uy. ¡No! Uy, pero me he caído. Uy, pero me he caído. Es temprano. Y es verano. Me caí. Me he caído por el huequillo. ¿Ves? Si no necesito a nadie que me mate, ya me mate. A las 7 de la mañana. Hombre, a las 7 no. Pero, no sé, media horilla más o así. Pues estos son los clips. Terrible, Trotto. Muy terrible. Pues lloremos. Pues está bastante chulo. Y la verdad es que el juego se ve muy muy bien. Como solo se queda por el letra. Eso cuando esté Juanjo, que con más arte mejor. Que sí, pero cuanto más seamos mejor. Que no. Hasta ahora letra no sé. Pip, 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 pip. Así que como que remedio. Pero que no, Trotto. Me hace chantaje emocional. Eso está feo. No, ese no. Vamos a mirar dónde habías pasado. Voy a mirar el Murk and Divers. Porque no mucha violencia. Ah, vale, este que es como el Lethal, ¿no? Oye, ¿y el Lethal? ¿Se puede jugar puede jugar una persona sola? Submarino. Lloro, ¿por qué lloras? El submarino no. Ah, Lethal, digo, Lethal sí. Pensaba que no. Pensaba que tampoco se podía.
Si yo juego al Saga, ah, es verdad. Es verdad. Pobre Troto. El domingo jugamos, venga. Domingo nos echamos un par de partidas, no un par, un... o el lunes. Que sí. O el domingo o el lunes. A ver, gente bonita, ¿qué os apetece hacer ahora? No, o el domingo o el lunes. No, el Dan que no me gusta. ¿Queréis que juguemos un poquito a los Sims? ¿Veamos algunos vídeos? ¿O qué hacemos? Lo que quieras. Yo estoy en huelga de los Sims. A mí me está volviendo a la época de los Sims. Antes, Jesús, estoy jugando yo una partida y no sé cuántas veces me ha explotado en la cocina, o sea, pero un huevo de veces. Yo estoy hasta las narices que me explote. O sea, una y otra y otra y otra y otra. Y es como, de verdad, es que no pasa ni dos días y me explota la cocina. De verdad. A Troto ya no le gustan los Sims. Sí. No quiere trabajar y encima se quiere rebelar. Es que me da pereza hasta verlo. Terrible. Ja, qué pereza. Que estuve mirando los mods del señor M-Prim, pero muchos de ellos no me funcionaban. No sé si no están actualizados, no sé. Pero no me furulan. Así que no tengo mods. Seguramente. Con tanta actualización en los Sims. Sí. No dejan de hacer actualizaciones, claro. Ya, es un coñazo. Pero es que tienen cosillas que podría tenerlo sin, pero ¿para qué lo van a añadir? Mira, me apetece jugar un poquito lo sin, la verdad. Ni idea. No sé, la verdad. Yo quería uno que era para los embarazos, podía hacerte las pruebas. Luego también había que te bajara las reglas. Podías tener como más realismo todo. La compañía Bethesda es una parte del mod de la comunidad donde la gente arregla los bugs. ¿Ah, sí? A ver. sí, puede, seguramente. Había un. Vi un mod que estaba muy gracioso, que era poner todo lo que es los Sims, o sea, el aspecto de los Sims 4 como si fuera o de los Sims 3 o de los Sims 2. Estaba gracioso. ¿Se escucha bien?
a más ahí con nuestro. Vale, gracias, Troto. Yo quiero un pack de arquitectura coreana, pero está caro. Terrible. La pobreza. No sé. New Miv, Amson, Kwasun, Phantom. A ver, ¿por dónde íbamos? Era la de las vacaciones raras. ¿Cuál vacaciones raras? La señora está embarazada, ¿verdad? Sí. A ver. La vacación en la nieve. Ah, que sí, nada, estilo. Ah, la música, perdón, gracias, Trato. Siempre se me olvida. Siempre se me olvida. A ver, ¿por dónde íbamos? Que muchas cosas que hacer. Uf. ¿Qué podemos hacer? Bemoisa? Oh, Serpino Venabi. Lovo Canathoi. Zebora. La mierda que han añadido lo de arriba a la izquierda. Ah, sí, son un coñazo. Uf. Da mucha pereza. Y los gnomos, esos sé que son unos acosadores y muy pesados. Pima, Galimpo, New Miv, Amsum, Kwasunya. Voy a practicar piano. Hay más escalera que casa, literal. Es verdad, el otro no se puede quitar. Esto, dices. ¿Sabes? Siempre se me olvidó quitar uno de los gnomos. Como las crisis de madure. Ah. No me gusta esta casa. Hay que mudarnos. Sí. Pues sí, la verdad no necesitamos más crisis. Casi me da a mí una crisis. Y el pack del alquiler es un coñazo, la verdad. Uf, da mucha pereza. Mira qué mona la casita. Por dentro es un poco... Sí, la verdad funciona fatal. Cuando intentas tener algo para alquilar, o sea, que tú seas el dueño, siempre una vez me llama, ay, es que está todo roto, es que está aquí está fatal, me voy a poner en huelga porque no puedo, se puede vivir aquí. Voy para allá para intentar arreglar las cosas, pero todo está bien.
Y no hay nada roto. Yo lo de las casas, lo que nunca consigo hacer son los tejados. Yo no sé cómo lo hace la gente, pero a mí nunca me salen bien los tejados. Qué chulo. Está muy chula la casa. Yo quiero jugar, no decora. A mí me gustaría saber decora. ¿Por qué no me deja poner piano? ¿Qué otros objetos? Un truco así. No sé si podrán salir. Creo que por esto. ¿Será por la lámpara? No tiene que ver, entonces no sé qué hay ahí. Ahí. El cesto será. Ah, ya. Pero está, la verdad es que queda guay. Esto seguro que no funciona, porque aquí estamos juntos. Pero bueno. Bueno, más o menos. Vamos a crearnos un spa. De la galería, porque no, yo no tengo el arte de crear sitios chulos. Terrible. Hay gente que hace cosas súper chulas. Ojalá que se me diera a mí eso bien. Ay, qué bonito. Y sabes que también falta un restaurante. Y aquí nos vamos a hacer un restaurante.
Sí, funciona fatal. Todo está bugueado en este juego, pero bueno. Está bonito. Hay poco decir en tu voz, literal. Espera, mira, el ganso que siempre se me olvida ponerlo por aquí. Quita los bugs graciosos. No visitan, no. ¿Dónde habíamos hecho la casa? Ya se me ha olvidado, creo que aquí. Como el de que cuando te sentas se va a salir a fuego. Verdad. Que no, si faltan coches que puedas conducir y caballos que puedas controlar, como los entré. No voy a digivolucionar. ¿Te acuerdas del bug del médico cuando daba? Es verdad que salía cosas amorfas. Hay un bug, le va a ir. Barobe fina. ¿Qué? El médico se quedaba el tieso. Más hablar. F, tenemos que coger cosas. Es verdad, siempre se me olvida. Sí, también me molesta. Al final termino quitándolas, pero hasta que me di cuenta. No, no hay estantería. Ah, mira, sí. Los tengo multiplicados. Ay, lo quito rápido. Ah, sí, tenía aquí uno. Sí, son bastante molestas. Es que hay que ver bien. ¿Tú no tienes cama? ¿Por qué no vas a la cama? Es que no puedes ir. Asignar. Vale, ya está. Super natural. Melodías extrañas. Supercalifragilisticoespialidoso. Piri 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 piri.
corazón estaba aterrado y espantoso. Si lo dices con soltura, suena armonioso. Mira que bien baila. ¿A que sí? Mejor imposible. Vámonos por ahí. Vámonos al spa. Venga, me apetece ir al spa. ¿Dónde había puesto el spa? Se me olvida. ¿Aquí? No, aquí era el restaurante. ¿Dónde había puesto el spa? No, aquí no. Se deja la cadera por el camino, desde luego. Esta madre se mató, hijos, me encontraba hijas mías y yo como a ti no te puedo preñar ni a ti tampoco. Debería de poder, salir un poco todo muy... pero es que si no es imposible hacer... el reto de los 100 hijos. Pausa, que quiero ver cosas. Oye, yo quiero comprar... porque en la otra... partida iba al spa y había un sitio donde compraba mascarillas para la cara, que era como una mini neverita. Mira qué mono jarrón este. Creo que esta neverita. Ponte, vamos a ponernos radiantes para nuestras pieles que estén muy hidratadas. Uy, no. Maldita sea. No, 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 no te vayas, no te vayas. A ver, ¿cuál pillamos? La gente. Esta. Venga, Troto. Troto, volvé. Troto, volvé. Pues nada, que descanse, prechocha. Pase buena noche. Que puedas dormir prontico. Sé feliz. Y nos vemos pronto. Chaito. No sé que no puedo dormir. Que descanses. Buenas noches. Oh. Ah. Mira qué bien vive la sauna, el señor. Huh. Troto por pe. Trato nos volvé. Oh,
Están haciendo una sesión de fotos con una famosa. Vamos ahora al restaurante. Mira qué guapo. Mira qué bonito. Está bonito. Mira qué fuente tan chula. Espere, señor, que tengo que hacer pipí. Pero no me mire, señor. ¿Por qué viene a mirarme a hacer pipí? No, huele un poco raro aquí. O sea, el señor ha venido a verme mientras hacía pipí, de verdad. Bueno, señor. ¿Y mi mesa? Un vampiro ahí por aquí. Poción de amor. Entremés con fruta a la miel. Qué buena pinta tiene. Yibs Vadish. Barove Senzin Dumba Yakalo. Vadish. Le da un baño. Y se fue el vampiro. Y vuelve vampiro. El camarero es un vampiro. Tenemos un vampiro camarero. Quiero mi comida. Tráeme yo mi comida. No me trae mi comida. ¿Pero por qué me deja aquí el vaso? ¡Retira el vaso! Mi mesa no está para que ponga los platos sucios, señor. ¿Sí? ¿Y mi comida? ¿No me mire y tráeme la comida? Mira. Comer plato experimental. Hola Ruby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien aquí, que hemos estado probando un jueguito de miedo que está muy bonito. Estaba muy chulo, tiene los gráficos muy chulos. Y ahora, pues, para terminar, estamos un ratito con los Sims. ¿Tú cómo estás? Antes estuve en tu directo. Solo que no hablé porque estaba haciendo cosillas, pero te tenía ahí puesta. ¿Cómo estás, prechocha? Me alegro de que estés bien. Nosotros estamos aquí comiendo en un restaurante muy bonito. Nada. Un placer. Siempre que puedo, voy a verte. Troto creo que se fue a Mimi hace un ratito. Bueno, ya hemos terminado de comer. Pues vamos a terminar y pagamos la cuenta. Sí, Troto se fue a intentar Mimi. Nosotros estaremos un ratito más y también iremos a Mimi.
Espera, no se vaya. ¿Qué camarero era el vampiro? Creo que era este señor. Pero no nos caemos bien. Pues volvamos a casa. Mira qué bonito el sitio. Angie. Hola, jinete, ¿cómo va la vida? Nos va la vida. Venga. Vamos a bailar con nuestra esposa. ¿A quién baila los Bach? Nori, pégale un grito a Trotto y dile que diga hola si ves que risa le da a tu madre a esas horas. En vez de venir a Trotto, me viene mi mamá. Me tira una chancla. Un chanclazo. No sé, vaya mujer. Estamos un poco pobres. Pero bueno. ¿Dónde se va, señora? Sí, esto son cosas más 18. No podéis veros. No miréis. Niños, no miréis. O sea, te vamos a mirar lo bonito que es nuestra casa. Hay que cumplir con su deber. Acabo de tener un déjà vu. Así. Paro. Ese de déjà vu. Que están haciendo cositas. Habrá que modificar el cuarto del niño, porque esto no creo que funcione muy bien. Y falta una cuna. Tenemos que comprar una cunilla. Pero vamos a comprar una cuna. Ahí, listo. Porque creo que ya viví eso y lo soñé. Ah. De cumplir como esposo. Practica piano, señor. Que tienes que ser un gran pianista. Me encanta que toque todos esos acordes con dos dedos. Estaría guay que pudiera tocar los dos juntos, ella el violín y este el piano, o sea, juntos, acompañándose. Un dúo, estaría guay. Tuve cocina.
Pium pium. Pium 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 pium. La cocina está un poco sosa. ¿Dónde está para hacer pizza? No, no puedo poner eso ahí. Ahí. Es un poco raro, pero bueno. No, odio la cocina, vaya por Dios, pero tienes que cocinar. Tienes que cocinar. Nivel 4, muy bien. Tú ponte a escribir que hay que ganar dinero. Ah, que se hace pipí. A ver, 5 oberturas cansísticas y un ganloro. Yo qué sé, no se me ocurre nada. Pim, pim. Bueno, va a ser pipí. Y luego sigue escribiendo. Tú ya has terminado, pues sigue tocando. ¿Dónde te va? ¿Y cuándo trabajas tú? De 12 horas. El humo del fracaso. Más de hoy, no, que me duele la cabeza. ¿Te imaginas? Estaría bien. ¿Y tú cuándo vas a París, señora? El tercer trimestre. Está bien, 6 horas. Sonja piensa tener a alguien dentro para siempre. Eso parece. Eso parece.
second. Oh, because. ¿Ha terminado usted de escribir el libro? ¿A que no? Pues no se vaya. Toma ya, 263 por ese libro. Viene a visitarnos, esto es pesado. Y hemos terminado el libro. ¿Sabes qué estoy viendo? ¿Qué nos falta? El buzón. No tenemos buzón. Recién destaca, toma ya. Ya somos. Empezamos la fama. Tenemos hambre. Ya se puede coger un permiso familia. Mira qué arte tiene haciendo pizza. Finifesh Septa. You threw a shabal. Polyphus Shorza. Or a bay. Injabe. Sigafush. Lamina Galpa. Vibitel. Schizma. Se te va a quemar la pizza. Aflin. Ayabo. Make the kimbar. Tama, Wef Flemp, Bainu Siblurf, Koba, Blow Far, Malafoy, Arik, Rabatsa Yibo, Snip, Ubido, Minze, Lepribs Kubarao, Dagda, Sutton, Behind a Trouble, Meshka Craney, Issa, Dagda, Sul, Neve, Squarble Tarbahay, Farbina, Comida para nosotros, que detalle. ¿Cómo que para vosotros? ¿No es para vosotros? Top por sí.
Señora, si tiene sueño. Vaya Sammy. Parto inminente. Ya nos queda poco para el parto. O eso parece. Me va a salir como un cohete, ¿te imaginas? De psh, con ímpetu. Sale volando. Me desespera que demore tanto el parto. Sí, la verdad es que tarda mucho. Yo tenía el modo ese de... Podías hacer ecografía, podías elegir el modo de partos en tu casa o en hospital. Podías ponerle música al bebé. Ese estaba guay, pero ya no me funciona, ya no está actualizado. Ese estaba guay, estaba muy chulo. Trabajamos en una hora, señor. Dese prisa. Y yo que estuve prisa en salir. Es que no hay que tener prisa, Jesús. Paso los 3 kilos. No querías engordar, ¿no? Ay. Me dejan los platos por aquí, de verdad. A trabajar. Venga, vamos a decir. Yo quiero mi pelo como el de antes que crecía hacia abajo. Ahora crece a los lados. Terrible, Jesús. Pobrecito. Soy con una nena que ahora no puedo tener. ¡Pobre Jesús! ¡Ay, qué sueño! ¡No! ¡Palingo! ¡Ah, Neeb! ¡Wendy Kankuya! ¡Unjima! ¡Yips! ¡Lepetate! ¡Lepetau! Venga, yo quiero verte. Déjate y manda foto. No vas a ver, Floyma Friba, Gensel Pacquion. Ah, so. Terrible, Jesús. Todo te da pereza. Bueno, te comprendo, a mí también me da tu pereza.
Ah, vale, que tengo que elegir. Pero es que la otra no viene. Ya eso sí, ahora en verano mucho calor. Para eso. Para pelo largo. Pues sí, mira, para que sea para allá. Mola, en azul. Pues venga, hazlo. Seguro que te queda guay. Ay, que me ahogo, perdón. A ver. Ya te asusta. Bethite Pelka, Kumiel Bouchard's Boshem, Flesh, Pando, Jonga. A comer. A ella le han traído un vaso vacío. Mira qué bien. Bebe aire. Rinka Shalbo, Obani. ¿Dónde va? Shibi, Chavina. Pero, ¿por qué no te sientas? ¡Hala! Un rayo. Pero señora, ¿por qué no se sienta? ¡Siéntate! Puede echarlo y comer sentada. No quiere sentarse. Pon a comer de pie. Ponemos terminar. Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Que tengo sueñito ya. Ya hemos llegado a las 3 horicas. Y quiero mimi. Que me estoy cayendo. Me han ascendido a bait. O sea, 5. Esperemos que te haya gustado conmigo. Pues se queda así. Que ya es tarde. Así que lo vamos a dejar por aquí. Y a ver si en el próximo capítulo ya se pone a parir esta señora. Porque no quiere ponerse a parir. No quiere sacar niño. El niño no quiere salir. Es verdad. El pelo verde. Pues mira, tú me mandas una foto y yo te... Bueno, te busco una foto con mi pelo verde. Y te la paso. Mira, ya llevo 1855 horas con 49 minutos. Jugados en los Sims. Justo llego al final, antes era Revenant, para evitar confusiones. ¡Ah, hola! Mr. Wix.
¿Qué tal? Justo llegas cuando me voy. Lo siento. Es que la verdad es que estoy cansada y quiero mimir un ratillo. Llega al final. Terrible. Pero la saga a principio de año para que después de la voy a probar. Sí. Pues ya sabes, Jesús. Gusto haberte visto. El gusto es mío de verte por aquí. Gracias por pasarte. Llegaré bien la próxima, eso creo. Lo siento yo. Ya la próxima vez, si me pillas un poco antes. Por lo dicho, gente bonita, muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias a todos. Espero que lo hayáis pasado bien. El próximo directo no sé cuándo será. Mañana no creo que pueda, así que el domingo será. Y bueno, un gusto haber llegado tarde. Es una mal borrar, mejor borrar eso. Un gusto pasarme así, sí. El gusto es mío. Muchas gracias por pasarte. Mejor tarde que nunca. Espero que tengáis una buena noche, tarde noche, que descanséis mucho y nos vemos en el siguiente directico. Así que nos vemos. Buenas noches, gente preciosa. Adiós.